Bueno, y vamos a la prueba individual. Con el número 1, Huracán del Astro. Su registro certificado de as de paso. 45 meses su edad, color saino. El hijo de terremoto tercero en Toscana de Potrero Chico. Su abuelo materno, Tintigal. Su criador, criadero el Astrosal. Su propietario, criadero las Orquídeas. El ejemplar que viene de las Orquídeas en Rivera, Huila y Monta, Juan Pablo Torres. Su prueba individual, Huracán del Astro con el número 1. Mejor criador de la trocha y el galope, Luis Medardo Parra Cataño. Mejor expositor de la trocha y el galope, el criadero Las Orquídeas. Criadero Las Orquídeas. Otros en proceso de la modalidad del paso fino colombiano. Un solo ejemplar en participación. Vamos a ponerlo en movimiento, si es tan amable, señor Chalam. Un potro que para los tres jueces ha tenido un alto puntaje. Es un potro bonito, representativo en colores, en andar, en esa finura. Un potro alegre, enérgico, de buen desplazamiento y que nos ha dado una muy buena prueba en esa prueba individual, en ese arreglo por manejo, él tiene también un alto puntaje. Con todo gusto, este potro se hace merecedor de la cinta morada del mejor potro en proceso de esta exposición. Sí, señora, la calificación en la categoría queda de la siguiente manera: mejor potro en proceso de adiestramiento para Huracán del Astro, el hijo de terremoto tercero en Toscana de Potrero Chico. Su abuelo materno, Tindigal, viene de las Orquídeas en Rivera, Huila y Monta, Juan Pablo Torres. Bueno, el público les comento, viene a continuación categoría número 67, son las yeguas de 48 hasta 60 meses. Ya deben de estar, por favor, en la prepista.